Hey, ¿qué tal seguidores del gaming? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Red Redemption, así como lo decimos en este canal. Y pues hoy estamos en un nuevo misterio, nuevamente nos, he, nos ha traído de vuelta este misterio a El Monte Shan, un lugar pues bastante curioso dentro del juego, dentro del lore del juego. Me eh, van a decir que sí es el lore, pero bueno, dentro del lore, para que no, no me comenten ahí que todo lo digo mal, porque ese es mi estilo, es el estilo neutrón. Y pues hoy estamos aquí otra vez, nuevamente, porque otra vez nuevamente, bueno, estamos aquí <laughs> por un, un secreto de un ovni, es decir, un, esta vez no es como tal la nave. De hecho, en el Monte shan a las 12 de la noche se aparece un ovni, cosa que nunca he subido al canal porque, pues hizo muy viral ese, ese easter egg. Y pues dije, pues para qué lo subo si ya lo subió todo el planeta, ¿no? Pero tal vez algún día lo traiga, tal vez ahorita lo ponga. Si se me aparece, pues ahí lo pondré. Pero hoy estamos aquí por otra cosa. Este cadáver de aquí, por si no este, si no estás al pendiente de los videos, que te recomiendo que lo estés para que le entiendas a todo. Pues esto de aquí es el cadáver de un jetty que está arriba de la montaña. Ese ya lo abordé en otro video. Y esto de por aquí es este, una de las piedras talladas del. De las que tenemos que recolectar Pero aquí hay algo curioso y es que muy cerca de aquí De hecho aquí justo en la T Justo en este pico de aquí de la T Vamos a encontrar otra de estas piedras Pero esta me parece que no No tiene registro, ahorita la vamos a checar Y por acá pues tenemos más cosas, de hecho esta es la zona Con más misterios del mapa hasta Hasta ahora, los, los que más hemos encontrado Y de hecho aquí está Una especie de reloj, me parece que es este de ahí eh, Ese también ya lo subí al canal De hecho es de los videos más populares del canal que se llama el mayor misterio de, de Red Dead Redemption. Y pues miren, eh, para que den rápido con, con este lugar, pues les voy a mostrar, si no me caigo, estamos justo en esta zona. Estamos por este camino como de tierra que pues no está, no está marcado. Y siguiendo por aquí, yendo hacia este lado, hacia, hacia la piedra que está tallada, pues vamos a encontrar una subida que no está marcada en el mapa, que es esta de, de por aquí. Y aquí es donde no entiendo muy bien cómo pasar porque se pone peligroso a ver si no, si no nos matamos. Creo que puedes pasar caminando por aquí sin, sin caerte. Bueno, di el brinco por si las dudas. Y aquí nos encontraríamos con esto. Esta, esta roca no se registra. Miren, no, no podemos interactuar con ella. No se puede apuntar en el diario y tampoco es de las rocas del viajero del tiempo esto lo sabemos porque pues ya hicimos esa misión y esta roca no la habíamos visto ¿Dónde rayos traigo mi lámpara? acá está y pues esto nos estaría haciendo referencia a los ovnis la cosa es que en el juego solo han encontrado me parece dos ovnis el del monte Shan y el que está en un culto cerca de un lago ese, ese culto lo descubrimos en un directo que también ya les he pasado varias veces videos y pues aquí nos, nos reflejaría como las coordenadas de, de esto. Esta estrella apunta hacia abajo. Entonces eh, yo creo que eso se refiere al, al ovni que se aparece aquí en el monte Shan. Esta inscripción pues es un tanto misteriosa como siempre Rockstar poniendo cosas en los, en los montes sin ninguna explicación. Otra vez un jodido mural. Es decir, esto ya lo había mencionado, pero el mural que habíamos encontrado anteriormente... Pues era por el viajero en el tiempo, pero este de aquí no tenemos ni idea de, de qué es lo que se refiere. Podemos ver ahí una, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntas, siendo esta la punta más cercana. Tal vez está haciendo referencia a la cercanía del monte con el cielo, eh, porque aquí también se aparece un ovni. Y pues esta de aquí podría llegar a ser el ovni, aunque tenemos una fecha apuntando totalmente hacia el este. Esta la verdad está pues bastante, bastante extraño. No sé si estas flechas de aquí conduzcan con a otros ovnis que no se han descubierto. Me parece que esta de aquí, que apunta hacia el norte, vamos a checar. Esta apuntaría hacia este lado. Me parece que sí conecta con el otro. De hecho, me parece que está aquí. Está por esta zona de, de por aquí. La verdad es que no, no me acuerdo. Creo que es aquí. Conectaría con la casa de lo, de, del, del ovni, el que se aparece, que es de aquí. Pero no sabríamos, son estos realmente son teorías, no quiero pues que se queden con la idea de que está comprobado esto. Pero vamos a ver qué horas son, a ver si me espero, pues ya casi. Mire, vamos a intentar subir al monte para para que veamos el ovni. Me parece que aparece a las 12 de la de la noche, entonces pues ya ya estamos realmente cerca de ese horario. E igual pues para que vuelvan a ver algunos de los de las cosas que nos podemos encontrar por aquí. De hecho el cadáver del Yeti, muchos dicen que es un Yeti o que es un gigante. Eh, de hecho, en el diario creo que viene apuntado. Uy, eso es lo que me choca del, del caballo. A ver, no sé si a qué lado está la, la cima. Me parece que es hacia este lado, vamos al revés. Sí, creo que sí. Es que el, de hecho el, el yeti está aquí abajo. Está, está justo por debajo. Voy a ver si puedo ir rápido. A ver si no la regamos para. Para que no. Para que vamos al ovni. Está aquí abajo. Justo aquí. Este sería el cadáver del gigante o del yeti. Muchos dicen que es un yeti porque. Porque eh, nos encontramos con pie grande en una cueva, es decir, nos habla. Pero yo digo que pues es un gigante porque ahí dicen las inscripciones. Pero bueno, cada quien tiene sus, sus puntos de vista en esto, ¿no? Este, esta parte de aquí pues es bastante complicada de explorar con el caballo porque si le empiezas a dar muy rápido se, se puede aventar y, y eso nos podría costar la vida, ¿no? Y bueno, como pudieron ver pues ese mural de ahí atrás no se puede registrar en el diario. No me da, no me da la opción, no sé por qué. Y me parece que es en estas zonas donde se aparece el ovni. La verdad es que no he visto videos, solo sé que se aparece. Entonces no sé si tengamos que venir con un clima específico. Pero pues si no, ahorita nos despedimos. Voy a esperar a que dé la hora. La hora exacta donde aparece este. Este ser. Esta, esta nave. Nos vamos a hacer un corte. Y ahorita regresamos. Y bueno, seguidores, si sí apareció. Lo tenemos justo enfrente. Eh, son las la 1.20 de la, de la mañana en el juego. Y pues aparece del lado donde estaría el otro. El otro mural. De hecho, estábamos aquí hace un momento. Entonces el ovni aparece de frente a ese mural. No sé si se puede ver desde allá abajo. Está pues extraño, es como una piedra más que una nave. Se ve, se ve raro. Eh, no sé si pase algo si nos paramos frente al mural en este momento. <laughs> pues... No sé si hacerle zoom con los binoculares afecte porque se acaba de desaparecer. <laughs> Así como apareció, se fue. Qué rayos. Pues bueno. Ese sería el segundo ovni del juego. El primero, como les digo, lo descubrí en un directo. Y pues este... Este pensé que nos, nos, ni, no, ni nos saludó ni nada, ¿no? Desapareció. Y pues bueno, para, para ver este ovni, estamos justo aquí. Estamos justo en, en el piecito del, del gigante. Entre el, en la N y la T de, de Monshan y West, estamos aquí. Eh, para que vean más, con más este, precisión, pues estamos justo ahí. Eh, me tuve que subir como una, una pequeña montaña. Y pues ahí apareció el, el, el ovni. Bastante curioso, aún no sé si tengan. Pues algún tipo de. Re... Bueno, de relación de seguro, seguro sí tiene. ¿eh? De relación seguro sí tiene con el mural que está acá abajo. Pero me refiero a algún tipo de interacción. Interacción es lo que, lo que quise decir. Porque miren, ya, ya no está. Vamos a, vamos a ver el mural una vez más. Porque de hecho, miren, está aquí el mural. O sea, literal es arriba del mural donde lo acabamos de ver ese, ese ovni, ese ufo. Ese ufo. Está ahí el mural, miren. Y el ovni estaba ahí. Entonces la, la flecha que apunta. ¡Ay, no! ¡No! <laughs> es lo que me temía. Rayos. A ver si mi caballo no se avienta todo, Noob. Pues bueno, creo que tendré que cortar el video aquí porque ya me caí. Pero bueno. <laughs> no, quédate ahí, perro. No te bajes, no te bajes. Quédate ahí, quédate ahí. A ver. Le apunto con la pistola a ver si le puedo hablar. No, no, no. No te bajes. No te bajes, perro, ya. Ahí venía. Eh, bueno, la flecha que apunta, pues sí daba totalmente al. Al ovni. Entonces, ese sería el misterio del ovni del Monte Shan. Un poquito más de información ahí aportándole ahora que encontré el mural. Pues ya está un poquito más desarrollado esto. Aunque sigue siendo, pues, un misterio bastante peculiar de Red Dead Redemption 2. Bueno, seguidores del Gaming, muchísimas gracias por todo el apoyo. Para venir a este lugar, aunque parezca su mamá, recuerden venirse abrigados y tener cuidado con. Con estas caídas, porque ahorita voy a descubrir cómo carajos bajar de aquí. Me parece que por aquí puedo bajar. no voy a empezar a bajar ahorita que estoy grabando. Por si pasa un fail. Se burlen de mí todos. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bien, Marx, tú no te despegues de la pared, ahí está. Pues yo creo que por aquí se puede. Se puede ir bajando así. Vamos a ver si capaz que encuentro otro secreto, ¿no? Así he encontrado varios secretos, eh. Con, con errores de, de caminata De hecho, en ese mural la primera vez que lo vi fue porque me caí Entonces, <laughs> si, encuentro, si encuentro otra cosa y la subo, seguidores del gaming Muchísimas gracias por todo su apoyo Y nos vemos En la próxima